Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos a los desayunos de Correo, Usil y Vilex. Bueno, y Chabeli, empezamos con el fútbol, así es. Exacto, hoy Perú cierra su participación en Rusia 2018 contra Australia a partir de las 9 de la mañana en el estadio de Sochi. Y bueno, busca una victoria para cerrar con honor esta participación mundialista. Pese a que no estarán Jefferson Farfán y Alberto Rodríguez, la selección sale a ganar. Ayer Ricardo Gareca ha ofrecido una conferencia de prensa, ha hablado de todo sobre estas ganas de tener un gol al menos en este Mundial de Rusia 2018, pero además ha preferido guardar silencio sobre su continuidad en la selección. Pero antes de ampliar este tema, vamos con los titulares del día. El Tribunal Constitucional aceptó admitir a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por la bancada oficialista contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, dispuso la revisión del proceso de verificación de firmas de la agrupación política Podemos por el Progreso del Perú tras la difusión de audios y un supuesto favorecimiento a ese partido. Y la selección peruana tuvo ayer su último entrenamiento ya con miras al partido contra Australia. Ricardo Gareca tendrá dos bajas para enfrentar a los soqueros, Jefferson Farfán y el defensa Alberto Rodríguez. Repasamos las portadas del día, vamos con Diario Correo. Papelón del INEI, presentan cifras de población del censo 2017 sin el número exacto de peruanos. Institución señala que se censó a más de 29 millones de peruanos, pero que el estimado es de 31 millones debido a que se dejó de contabilizar a casi el 6% del total de la población. Caos en el INEI. Vamos con la portada de El Comercio. La costa alberga al 58% de habitantes de nuestro país. Censo 2017 se da a conocer los resultados iniciales. Y en la foto, huelga paraliza Argentina, rechazan la reforma al tarifazo al FMI. La República, vamos con Diario La República, ubican cuentas por 3 millones de dólares de ex jefe de la Marina. Están en Suiza y Fiscalía pide incautarlas. Fiscal pide al Poder Judicial proceder con el decomiso de estas dos cuentas que están a nombre de la Fundación San Benito, creada por el extinto vicealmirante Antonio Ibarce. ¿Qué dice? Perú 21 en portada, temo por mi vida, testigo un director regional de Minas, se trata de Shirley Rebollar, quien afirma que José Bustamante chantajeaba a mineros para exigirle coimas, esto es en Madre de Dios. Y nota destacada, somos 31 millones de peruanos, censo del INEI. Vamos con Diario Ojo, 65 rateros caen en asalto, iban a desalojo en Pachacamac y entraron por víveres a la granjita del Valle del Urín. Se movilizaron en dos chosicanos y auto y dueños de este club campestre los enfrentaron a palazos. Dice la portada deportiva de El Bocón, el gol que soñamos, se refiere al partido de hoy de Perú versus Australia a las 9 en el estadio de Sochi. Perú se despide de Rusia 2018 ante Australia, pero la Federación Peruana de Fútbol juega otro partido más importante, la renovación de Gareca. Seleccionados piden que se quede. Bueno, y la selección peruana se juega su último partido en Rusia 2018. En unos minutos enfrentará a Australia a partir de las 9 de la mañana. Y Ricardo Gareca tendrá dos bajas para enfrentar a estos seleccionados. Jefferson Farfán, quien tiene un traumatismo encefalocraneano, permanecería hasta el martes en el hospital por precaución. La otra baja es la de Alberto Rodríguez, quien presenta una contractura en el muslo posterior de la pierna izquierda. Ricardo Gareca presentará dos variantes en su once titular: la inclusión de Renato Tapia por Pedro Aquino y Anderson Santa María por Alberto Rodríguez. Entonces la selección peruana arrancará con el siguiente once para enfrentar a Australia: Pedro Valés en el arco, Luis Advíncula, Cristian Ramos, Anderson Santa María, Miguel Trauco, también Renato Tapia,
Yosimar Yotún, Cristian Cueva, André Carrillo, Edison Flores y Paolo Guerrero, que seguramente hoy nos regalará el grito de gol. Y bueno, imágenes Ricardo Gareca, de quien se habla mucho últimamente porque no se sabe si continuará en la selección. Algunos dicen que ha tenido propuestas de la Asociación de Fútbol Argentino o que podría dirigir otro club. Bueno, y el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, ofreció una conferencia de prensa previo al duelo ante Australia y evitó hablar sobre su continuidad en la bicolor. No es momento para hablar. Yo agradezco a la gente, al pueblo, a los hinchas peruanos, el apoyo que hemos tenido desde siempre. Ahora tengo puesto todo en el partido ante Australia. Sabemos que cuando termine todo esto acabará y el vínculo se decidirá y es momento de comenzar a pensar. Pero hoy por hoy no tengo una respuesta, dijo el Tigre en esta rueda de prensa. Además, señaló que debe dar una respuesta rápida para que la selección peruana siga trabajando de cara a los amistosos que tiene ante Alemania y Holanda tras Rusia 2018. La respuesta tiene que ser como corresponde. Una vez que termine todo, es todo un país el que necesita una respuesta, y dentro de la excelente relación que tenemos con la Federación Peruana de Fútbol, con Juan Carlos Oblitas, tiene que haber una respuesta bastante rápida de mi parte, expresó Ricardo Gareca en esta rueda de prensa. Bueno, tampoco hay un comunicado de la Federación Peruana de Fútbol sobre la continuidad de Gareca. Esperemos que pueda acompañar en este proceso a la selección hasta las clasificatorias de Qatar en 2022 y quién sabe hasta el Mundial si llegamos a clasificar. Y bueno, tenemos imágenes desde Rusia. Nuestro enviado especial Omar Dávila envía estas imágenes desde los exteriores del estadio de Sochi, donde la selección peruana se enfrentará ya en unos minutos a Australia. Vemos el banderazo tradicional y es que la hinchada sigue apoyando a la selección pese a las dos derrotas y está confiada en que hoy finalmente obtendremos nuestro primer triunfo en este mundial luego de 36 años del cual no participábamos. Bueno, vemos allí a la blanquirroja, que es una de las hinchadas más queridas del mundo. Veamos. Ahí a la hinchada peruana, bueno, siguen siendo un número regular, muchos han seguido hasta el final, muchos ya habían comprado también sus entradas para todos los partidos de la selección en la primera ronda y ellos están ahí y fieles al equipo blanquirrojo. Bueno, a nivel mundial también se ha visto mucha reacción positiva en medios de comunicación. Esta mañana, por ejemplo, los conductores de la cadena Telemundo estuvieron con camisetas de la selección peruana y argentina, porque a pesar de que pues no pasaremos a la siguiente ronda, ellos han acompañado el entusiasmo y hicieron mención a la barra peruana. Señalaron que era una de las más entusiastas y numerosas en Rusia 2018. Luego hicieron una transmisión en vivo en los exteriores del estadio de Sochi, donde se vio a varios hinchas acompañando a la selección. Bueno, incluso hay una votación que se está realizando en internet, en un medio deportivo, donde se está eligiendo a las mejores hinchadas del mundial. Y hasta ayer la hinchada peruana estaba primera, le seguía la hinchada de Panamá, y es que han sido más de 20.000 peruanos los que viajaron a Rusia, vendieron todos sus carros, departamentos, dejaron el trabajo por acompañar a la selección, y esperemos que esta alegría nos siga hasta el Mundial de Qatar 2022 y ojalá que con las manos de Ricardo Gareca. Bien, y Carlos Alcántara, conocido como Cachín, ha estado también llegando al estadio de Sochi. Nuestro periodista Omar Dávila lo encontró y le dio estas breves declaraciones. Veamos.
Carlos, para todo el Perú, de Diario de Contra, saliendo en vivo. Gente, ¿cómo están? Tus palabras antes del partido. Está emocionado, como siempre. Con cada partido ha sido una emoción especial. Y esta más porque es el último partido. Y aquí nos retiramos ya con la imagen, con la última imagen de Perú jugando un mundial después de 36 años. ¿Cómo estarás? ¿Estás sin la derecha? ¿Tú como todos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ojalá, espero que en este partido se dé. Muchas gracias. Una foto, Bueno, nos vamos a la primera pausa en el desayuno de Correo City Willax y más adelante tendremos información sobre lo que ocurre en el Estadio Nacional, porque también está ahí la hinchada peruana alentando en ese último partido de la selección en Rusia. Regresamos luego del corte. Confrontación. Es un absurdo. Dice, no. ¿Por qué? Porque no se debe hacer. Si no le huyes al golpe. Tú no puedes juzgar a una persona por actos del pasado. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque son distintos contextos. Eso es otra cosa. No, lo mismo. Claro, o sea, cállate al arcón por criticón. Si no le temes al knockout. Yo no quiero que de mis impuestos le den un mango a ninguno de ustedes. En Combaters no le tememos al combate. Gracias a Caja Huancayo. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Es duro. Yo debo estar viviendo a una hora y media del instituto. Y es en el curso de estadística donde las cosas se complican. Ya me ha pasado un par de veces que los imprevistos me han jugado una mala pasada. Y mis tardanzas cuentan como inasistencias. Estoy en el límite y no me volverá a pasar. ¿Qué hora es en este momento? 6:15 a.m. Mi actitud puede más. ¿Y cómo eras para no quedarte dormida? Con este clima será más fácil. Ya quité las cortinas. ¿Sale el sol? Salgo yo. Instituto de Emprendedores USIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas, sede Lima Norte, sede Magdalena. ¡Entrevistas al aire! ¡Todos los días parecen fin de semana! De lunes a viernes, te traemos la fórmula para empezar bien tus noches. ¡Cantado! ¡Ah, te cantaron! ¡Te cantaron! ¡Qué mentiroso! Las mujeres más bellas, lo mejor y más sonado del mundo del espectáculo. ¿Será que te sientas como yo me siento? ¿Será ser como tú sin sentimiento? ¿Será sacarte de mi pensamiento? ¿Será cambiarte el final al cuento y no? A las 7 de la noche, Trapitos al Aire por Willax. Dejamos de lado el fútbol, vamos a meternos de lleno a la política. Y es que ayer el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, presentó los primeros resultados de los censos nacionales del 2017 sobre población, vivienda y comunidades. Y el titular del INEI indicó que la población se ha incrementado a 31.2 millones de peruanos, pese a que no lograron censar a más de 1.850.000 habitantes. La población peruana alcanza los 31.237.385 personas, reveló ayer el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, al mostrar los primeros resultados de los censos nacionales 2017 de población, de vivienda y comunidades indígenas realizados el pasado 22 de octubre. El economista Francisco Costa Aponte, jefe del INEI, explicó que se logró censar a 29.381.884 personas, pero que la estadística total es superior porque incluye el 5.94% de población omitida, que no fue censada, equivalente a 1.855.501 habitantes. Permítame decirle que el total de la población censada más la población omitida
llega a 31.237.385 habitantes en este país. El jefe del INEI también señaló que el número de habitantes tuvo un crecimiento promedio anual de 1%, lo cual demuestra una tendencia decreciente de aumento poblacional. De acuerdo a este resultado, el Perú se ubica en el quinto lugar de los países más poblados de América del Sur y el sexto en toda América Latina. Los censos nacionales 2017 también arrojaron que el 50.8% de los habitantes son mujeres y el 49.2% de los pobladores son varones. El departamento con mayor población es Lima, al totalizar 9.485.405 habitantes. En tanto, San Juan del Lurigancho continúa siendo el distrito más poblado de la capital, con 1.038.495 habitantes, seguido por San Martín de Porres, con 654.083 habitantes, y Ate con 599.196 personas. Bueno, lo cierto es que según este resultado también, entre comillas, hay un matriarcado en el país. Hay, como ha señalado el reportaje, 480.370.000 mujeres, adicionalmente a la cifra repartida en 50-50%. En la costa hay más hombres, ¿no? En la costa peruana, en la sierra sí destacan el número de mujeres y en la selva el número de mujeres. Así que, bueno, esta cifra tiene varios detalles. Usted puede entrar a diariocorreo.pe y observar, por ejemplo, la población por cada región del país. Y según el enfoque de Farid Matuk, que es jefe del INEI, existe una brecha de casi el 20% entre el número de la población que reporta el INEI y el que aparece en la data del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, a octubre del 2017. Añadió que el INEI sigue utilizando técnicas obsoletas del siglo XIX. Cifras en la nota de prensa, no hay ninguna mención al atraso en el reporte. Esto que se ha dado hoy día debió haberse dado el 30 de enero. Se está dando con 6 meses de atraso sin ninguna explicación, como si no hubiese pasado nada. Yo creo que es una grave irresponsabilidad, primero de la PCM, de haber permitido que esta cifra se haga público, pero lo peor va a ser es que el gobierno va a planificar el gasto público en base a cifras erradas. Que Lima sea la ciudad más grande, ya lo sabemos por RENIEC. Que San Juan del Lurigancho es el distrito más grande, ya lo sabemos por RENIEC. ¿En qué distrito está creciendo la población? Lo sabemos por RENIEC cuando se tiene las partidas de nacimiento de las personas y se tiene el registro de adultos del INEI por primera vez. Yo creo que la brecha es que el INEI ha seguido técnicas del siglo XIX totalmente obsoletas. Y el Tribunal Constitucional aceptó admitir a trámite esta demanda de inconstitucionalidad presentada por la bancada oficialista contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados. Ya fue aceptada. El Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por los congresistas de la bancada de Peruanos por el Cambio contra la ley que regula el gasto de publicidad del Estado peruano, denominada Ley Mulder. Como se recuerda, la demanda fue presentada con el apoyo de 33 parlamentarios de diversas agrupaciones: Nuevo Perú, Frente Amplio, Alianza para el Progreso, Acción Popular y los no agrupados, quienes se mostraron en contra de la ley aprobada por insistencia de Fuerza Popular y el Partido Aprista. Tras esto, diversos congresistas deslizaron la posibilidad de modificar la norma. Al respecto, el fujimorista Héctor Becerril aseguró que su bancada no ha cambiado su posición, y si que sus colegas piensen en realizar modificaciones a la norma, es a título personal. Pero la posición de la bancada no ha cambiado en lo absoluto, como digo, porque ni siquiera ha habido una reunión para poder evaluar ese tema. Entonces, es muy temprano para hablar de aprobar o apoyar o no, porque en primer lugar tendrían ellos que presentar esos proyectos de ley, tendría que tener el aval de la bancada y luego recién podemos opinar. Otro parlamentario fujimorista en pronunciarse fue el primer vicepresidente del Congreso, Mario Mantilla, quien indicó que la posibilidad de hacer una modificación a dicha norma, ya aprobada, sería muy prematuro. Bueno, es un poco más, recién ha sido aprobado y publicado. Hacer una modificación inmediata me parece muy prematuro. Creo que habría que madurar un poco la idea de cuáles son los efectos, y según ellos, ver quizás alguna también. Tras la resolución del Tribunal Constitucional, difundida por la prensa,
corresponde ahora se notifique al Congreso sobre la demanda para que en un plazo de 30 días conteste ante la misma. Por su parte, el parlamentario oficialista Juan Cheput consideró que no es necesario esperar a que el Tribunal Constitucional decida sobre la ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados. Para el parlamentario solo basta un proyecto de ley para que se derogue dicha norma. Por supuesto, deben estar avergonzados del despropósito que han causado, pero yo creo que la situación es muy fácil. Simplemente que se junte el fujimorismo el día de hoy y presenten un proyecto de ley derogando esa ley y que todo vuelva a foja cero. Es lo único que tienen que hacer, sin ir a una demanda constitucional ni cosa por el estilo. Así como se pasaron todos los controles, todos los debates, todo el proceso legislativo en la comisión permanente, etcétera, etcétera. Igual que su vocero presente un proyecto de ley, deroga esa tal ley, ¿no? Se discute en la comisión permanente del día de mañana y se acabó el asunto, se vuelve a foja cero. Y el legislador de Acción Popular, Víctor Andrés García de la Hunde, sostuvo que los candidatos a la mesa directiva primero deben tener buenas propuestas. Además, opinó que aquellos que no pertenecen a Fuerza Popular se unan para apoyar una lista alterna. Bueno, yo creo que hay muchos candidatos, ¿no? Pero el asunto es quién puede lograr aglutinar a todos los que no somos parte de Fuerza Popular, que somos ligeramente más que Fuerza Popular. Hay que buscar a la persona adecuada que pueda reunir todos esos votos para poder ganar. De lo contrario, perderemos una vez más. ¿Jorge del Castillo es presidencial? ¿Vota usted presidencial a Jorge del Castillo? Mire, todos son presidenciales en el Congreso, ¿no? Todos son presidenciales. Y nos vamos nuevamente a una pausa. Regresamos con más. Vamos a hacer una pausa. Confrontación. Es un absurdo. Dice, no. ¿Por qué? Porque no se debe hacer. Si no le huyes al golpe. Tú no puedes juzgar a una persona por actos del pasado. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque son distintos contextos. Eso es otra cosa. No, lo mismo. Claro. O sea, cállate al arcón por criticón. Si no le temes al knockout. Yo no quiero que de mis impuestos le den un mango a ninguno de ustedes. En Combaters no le tememos al combate. Gracias a Caja Huancayo. Lo que no quiero. No quiero vivir en una oficina. No quiero un jefe para siempre. No quiero que las fronteras me detengan. No quiero dejar de cuidarme. Y no quiero dejarme ir ni dejarme estar. Así como sé lo que no quiero, sé lo que quiero. Y sé también cómo conseguirlo. En USIL te ayudamos a lograr lo que te propongas. Por eso tenemos más de 260 alianzas internacionales, formación bilingüe y en gestión empresarial. Estudia en nuestros campus de La Molina y Lima Norte. Inscripciones abiertas en usil.edu.pe. Si buscas superar los retos más difíciles y estudiar en un instituto con alta exigencia académica, matricúlate en el Instituto de Emprendedores USIL. Cuotas desde 480 soles. Condiciones y restricciones en www.institutoemprendedores.pe. Sedes Lima Norte, Magdalena. Informes 317-1033. Si quieres vender, comprar o alquilar, Remax es tu mejor opción. Contamos con la más alta red de agentes y propiedades en el Perú y en el mundo. Llámame, Cecilia Becerra, al 99123-5555 y haré de tu sueño una realidad. Nada que ver. Tenemos la posibilidad de salir a las calles y conocer personas e historias a las que no todos tienen acceso. Eso es lo que nos impulsa. El detalle de las noticias en primer plano. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Willax Televisión. La Oficina de Procesos Electorales OMP dispuso la revisión del proceso de verificación de firmas de la agrupación política Podemos por el Progreso del Perú tras la difusión de audios de un supuesto favorecimiento a este partido.
El último fin de semana, Cuarto Poder difundió audios reveladores que demostrarían un trato preferencial en la inscripción del partido Podemos por el Progreso del Perú, que lanza la alcaldía al exministro Daniel Urresti. Ayer, a través de un comunicado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que estos audios se sumarán a las investigaciones en torno a la inscripción de este partido, liderado por el excongresista José Luna Gálvez. Los audios difundidos constituyen elementos que se suman a la investigación que viene realizando la OMPE en el caso de la inscripción de la agrupación política Podemos por el Progreso del Perú y serán de utilidad para ahondar en las indagaciones que se vienen realizando a los funcionarios y exfuncionarios de la institución, indica el documento. Mientras tanto, Daniel Urresti, candidato a la alcaldía de Lima con el partido Podemos por el Progreso del Perú, dijo que es respetuoso de las decisiones que tome el organismo electoral. Remarcó que aceptó la invitación del partido hace 3 meses y que los audios no demuestran nada. Bien, tenemos a Enrique Vidal de Usil Televisión. Él está en Rusia porque queremos saber el ánimo de la selección, pero bueno, el ánimo de la hinchada y también de la selección. Él sabe del entrenamiento, sabe de las últimas diálogos de Ricardo Gareca con el equipo nacional. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Enrique, buenos días. Chabel y Antonio, un placer escucharlos desde la puerta del Estadio Fish, el Coloso Olímpico de Sochi, donde se va a jugar en algunos minutos el último partido de la selección peruana ante Australia. Como siempre, el denominador de estos encuentros mundialistas, la gran hinchada peruana, la gente masivamente volcada aquí al estadio. Hay un detalle, yo estuve hace unos momentos en la fila para ingresar al estadio, me llamó Gisela para coordinar la entrevista. Ingresó el equipo de la Universidad San Ignacio de Loyola, que está aquí cubriendo el Mundial de Usil TV. Yo crucé la pista y estoy ahora en la playa, porque el mar está al costado del estadio. Entonces, lo que podemos informarles es que el equipo peruano va por el honor. Es un encuentro donde Perú tiene que sacarse el clavo, marcar por lo menos un gol, que ha sido esquivo a lo largo de este Mundial de Rusia 2018. Las expectativas están puestas en que Paolo Guerrero recupere su nivel y que pueda convertir, que la selección dirigida por Gareca dé una presentación bastante satisfactoria para los miles de peruanos que hemos llegado aquí y los millones que se encuentran en nuestra patria esperando un triunfo en la despedida nacional aquí en Rusia 2018. Lo bueno es que el calor ha descendido, había unos 29 grados centígrados de temperatura. Ahora tendremos unos 25 y hay un poco de viento, lo cual hace un ambiente mucho mejor para el desempeño del equipo peruano. Claro. Enrique, ahora la ausencia de Jefferson Farfán y de Alberto Rodríguez, imagino, obliga a replantear la alineación. ¿Qué se sabe de cómo iría Perú en la punta y cómo reemplazaría a Rodríguez? Anderson Santamaría es el reemplazante de Alberto Rodríguez. Lo hizo bien cuando entró ante Francia y va a jugar con Carrillo, Guerrero y Cueva adelante, ¿no? O sea, el equipo peruano no tiene muchas variantes. No es como Francia, que sale Mbappé y entra Dembélé. Son dos jugadores que cuestan más de 100 millones de dólares cada uno. Nosotros no tenemos esa variedad, no podemos darnos el lujo de sacar a un jugador titular y decir que el que va a entrar por él va a cumplir mejor que el que está saliendo. En el caso de Cueva, por ejemplo, no hay un reemplazante ideal, el equipo peruano no tiene otro 10, y eso es lo que ha perjudicado el accionar del equipo nacional. Si ustedes se dan cuenta, Colombia en su primer partido contra Japón no tuvo las ocasiones claras de marcar porque James Rodríguez, que es el cerebro, y Cuadrado por el lado derecho y Falcao en el centro del ataque, no estuvieron a la altura de la calidad que les conocemos. Sin embargo, en el segundo partido contra Polonia, explotó Colombia y ganaron 3-0. Eso no ha ocurrido con Perú. Nuestros delanteros no han estado finos a la altura de la categoría de un mundial para poder marcar. Tenemos 180 minutos sin hacer un gol y esperamos que hoy en Sochi se concrete el gol peruano.
¿Y cuál es el ánimo de la hinchada peruana? Sabemos que tú has acompañado a todos los partidos de la selección y siempre hemos visto una gran masa de peruanos. Hoy, que es el último partido, ¿cómo ves este año? Chabeli, lo más importante, lo lindo de esta jornada mundialista es el aliento masivo de los peruanos que han llegado a Rusia. Los propios y extraños se quedan asombrados por la cantidad de peruanos, miles, que se desplazan, no es cerca. Sochi está a 2 horas con 15 o 20 minutos en avión, son más de 1.600 kilómetros de distancia de Moscú. Los pasajes no son baratos, es época de mundial, los alojamientos tampoco, pero forma parte de la pasión que siente el hincha peruano. Después de 36 años de estar en una Copa del Mundo, a pesar de las dos derrotas, hoy la gente ingresa cantando al estadio, alentando. El ánimo podemos decir que está intacto, pero hoy Perú tiene que ganar sí o sí. Listo. Enrique Vidal, entonces, muchas gracias. Vamos a estar atentos también a la información que nos envíes desde Rusia, Estadio de Sochi, con el equipo de USIL Televisión que está haciendo la cobertura del Mundial. Bueno, y vamos a continuar con la información porque tenemos también un video que nos envía Chris Vilches. ¿Cómo está el ánimo ahora en la Plaza Mayor de Lima? Porque aquí también hay hinchas que están siguiendo este último partido de Perú versus Australia. Ahí está la hinchada peruana ya en la Plaza Mayor. Chris Vilches envía este video. Hay tres pantallas gigantes que muestran todo lo que será este importante partido. Si bien, Chabeli, como hemos visto, ya a esta hora en el partido anterior estaba casi llena la plaza, pues hay hinchas que son fieles a la camiseta. Está la banda que interpreta la barra, así que el ánimo parece que se enciende en este partido que está programado para las 9 de la mañana. De armas, de hecho que hay menos gente, es un día laborable y bueno, la hinchada peruana que nunca se cansa de alentar, está allí para gritar un gol, porque estamos seguros que así será, de la selección peruana en Rusia 2018 en el estadio de Sochi frente a Australia. Hay una pantalla gigante que ha colocado la Municipalidad de Lima, así que tendremos novedades desde allí en unos instantes a través del Facebook de Diario Correo y Diario Ojo. Hay que indicar también que en el Estadio Nacional, como siempre, se abren las puertas para igual la hinchada que quiera acompañar a Perú en esta última etapa del Mundial de Rusia 2018. Nos vamos a una pausa, regresamos con más. La información y el más completo análisis del mundo deportivo. Pablo Guerrero no jugará el campeonato mundial de fútbol. Yo creo que hasta el momento la Federación Peruana de Fútbol está haciendo las cosas bien. Entonces, a ver si nos dejamos de tonterías y permitimos que el equipo llegue en paz al mundial. Este no es el momento de fastidiar. A las 11:50 de la noche de lunes a viernes. Ahora iremos sin nuestro mejor jugador, que a la vez es el goleador y que encima es el capitán y líder indiscutible del grupo. Aquí en Willax en Acción, por Willax Televisión. Gracias a la mayor cobertura desde Rusia por Movistar. Con Policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. Eso es un 20. Mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos abelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior. Estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que es fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera.
¿Así cualquiera, pregunto yo? Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Traemos la receta para cerrar bien tu domingo. Sencillamente vergonzoso que una manifestación gigantesca no sea, pues, noticia en los medios de comunicación. Ellos opinan sobre los temas que importan. Hay un escándalo de corrupción y abusos sexuales dentro de los que dan el Premio Nobel de Literatura. Y tan directos como siempre. Y como tú dices, el ministro, eso es a lo que... Ese es el tema ese central. Es el tema central. Es imagínate tú. Nuestro sistema educativo ha... Y las listas de candidatos que encabezan Luis Castañeda Pardo de Solidaridad Nacional y Jaime Salinas de Alianza para el Progreso han sido declaradas admitidas, es decir, reglamentariamente aptas para competir en los comicios ediles por la Alcaldía de Lima. La autoridad electoral, en este caso el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, dispuso publicar ambas listas en su portal web. En consecuencia, son 4 las listas admitidas hasta el momento. Las primeras fueron Siempre Unidos, de Manuel Velarde, Vamos Perú, que encabeza a Roberto Gómez Vaca, también las listas de Castañeda Pardo y ahora de Jaime Salina, que superaron la condición de admisibles. En la lista de candidatos del Partido Oficialista, Peruanos para el Cambio, que encabeza Jorge Villacorta, la de Renzo Reyardo, Perú Patria Segura, el Frente Amplio y otras 7 han sido declaradas en estado de inadmisibilidad por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, según un reporte del órgano electoral. Bueno, y 30 paquetes de cocaína escondidos en compartimientos de un automóvil fueron encontrados por la policía durante un operativo en la carretera de la Panamericana Sur. La droga tenía como destino la ciudad de Ica. 2 personas detenidas y 30 kilos de clorhidrato de cocaína fue el resultado del operativo Carreteras Seguras 2018, efectuado por integrantes de la Policía de Carreteras de Villacurí. La intervención fue realizada como parte del operativo que se efectuó en el kilómetro 175 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del peaje de Villacurí, por donde se desplazó el automóvil de placa C71470 Hyundai de color negro, conducido por Brian Edward Conga Ramírez, de 24 años. El vehículo es de propiedad de Jason Lapa Cordero, quien también estaba a bordo del automóvil. Ambos quedaron detenidos por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. Durante el registro realizado al automóvil, el personal policial encontró acondicionado dentro de los estribos del vehículo adherencias de droga, luego de realizar la verificación con un desarmador por la parte delantera derecha, hallándose 30 paquetes rectangulares que contenían una sustancia pulverulenta, blanquecina, con características similares a la cocaína, los cuales fueron decomisados inmediatamente. En el interrogatorio de los intervenidos, el conductor indicó que lo habían contratado como chofer y que le pagarían la suma de 1.000 soles por trasladar el vehículo desde el distrito de Atocongo, en Lima, hasta la ciudad de Ica. Y el caso José Yacayo, un caso que la justicia ya habría resuelto en el mes de febrero, en primera instancia, ahora hay una ratificación de la condena para los responsables de este homicidio, refiriéndonos a Wilfredo Zamora, el asesino de José Yacayo, y a Aldo Cáceres Benvenuto, por encubrir este terrible homicidio. El caso fue visto por la primera sala penal para procesos con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima y se ha confirmado la sentencia de 18 años de prisión contra Wilfredo Zamora, quien es directamente acusado del delito de homicidio y falsedad genérica. También se confirmó 2 años de prisión suspendida contra Cáceres Benvenuto por el delito de encubrimiento real en agravio del Estado. Bueno, más de 1.200 comerciantes del Emporio Comercial de las Malvinas participaron en el cuarto simulacro ante incendios realizado por la Municipalidad de Lima, en donde se les enseñó a usar correctamente el extintor y el botiquín de primeros auxilios. Más de 1.200 comerciantes de 58 galerías que conforman el Emporio Comercial de las Malvinas en el cercado de Lima participaron activamente del cuarto simulacro del año realizado por la municipalidad, en donde se puso a prueba la capacitación dada para los comerciantes en los últimos meses. Durante el simulacro se hizo uso de extintores y mangueras para controlar los siniestros. Asimismo, demostraron también estar capacitados para realizar labores de primeros auxilios en caso hayan personas heridas.
Mario Casareto, gerente de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima, comentó que este es el cuarto simulacro contra incendios de los 11 que se tienen planificados, y agregó que el próximo será llevado a cabo en el Mercado Central. Los tres grandes rubros, los primeros auxilios, el rescate y búsqueda de personas y evacuación, y la lucha contra incendios. Usted ha visto que desde temprano en cada módulo se ha trabajado los tres temas y cerramos pues con el tema de la lucha contra incendios. El gerente resaltó que lo importante es que los comerciantes han entendido que un extintor puede salvar la inversión de su negocio y por ello es importante saber usarlo. En este simulacro participaron diferentes áreas de la comuna limeña, así como el cuerpo de bomberos y ambulancias del Hospital de la Solidaridad. Nos vamos a una pausa, regresamos con más. La posibilidad de salir a las calles y conocer personas e historias a las que no todos tienen acceso. Eso es lo que nos impulsa. El detalle de las noticias en primer plano. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Willax Televisión. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. Toda la información y el más completo análisis del mundo deportivo. Pablo Guerrero no jugará el Campeonato Mundial de Fútbol. Yo creo que hasta el momento la Federación Peruana de Fútbol está haciendo las cosas bien. Entonces, a ver si nos dejamos de tonterías y permitimos que el equipo llegue en paz al Mundial. Este no es el momento de fastidiar. A las 11:50 de la noche de lunes a viernes. Solo iremos sin nuestro mejor jugador, que a la vez es el goleador y que encima es el capitán y líder indiscutible del grupo. Aquí en Willax en Acción, por Willax Televisión. Gracias a la mayor cobertura desde Rusia por Movistar. ¡Entrapitos al aire! ¡Todos los días parecen fin de semana! De lunes a viernes te traemos la fórmula para empezar bien tus noches. ¡Cantado! ¡Ah, te cantado! ¡Te cantaron! ¡Qué mentiroso! Las mujeres más bellas, lo mejor y más sonado del mundo del espectáculo. ¿Será que te sientas como yo me siento? ¿Será ser como tú sin sentimiento? ¿Será sacarte de mi pensamiento? ¿Será cambiarte el final al cuento y no? A las 7 de la noche, Trapitos al Aire por Willax. Ligan, presidente de una gran empresa familiar. He hecho de Químicos Yangin la mejor en toda la nación. Mi Jun, una secretaria modesta de un bufete de abogados. Y nuestra compañera Jessica Massa está en la explanada sur del Estadio Nacional con los hinchas peruanos que han llegado hasta ese lugar para apoyar a la selección en este último encuentro en Rusia 2018. Vamos a verlo. Animado, porque los verdaderos hinchas alientan a la selección. Estamos en las buenas y las malas, los verdaderos hinchas, como siempre. Tiene que ser así. Gracias. Bueno, como hemos escuchado, aquí algunos hinchas continúan. Bueno, amigos del diario Ojo, nosotros vamos a volver en cualquier momento para transmitir desde aquí de la Plaza de Armas. Bien, tenemos algunos problemas con el audio, pero ahí está presente la hinchada peruana de Explanada Sur del Estadio Nacional. Y vemos ahí justamente como un número menor que otros días de hinchas que están presentes, pero el entusiasmo está ahí, mucha gente lo va a ver en casa, otros en el centro laboral, el último partido de la selección peruana frente a Australia, Chabeli.
Bueno, y son pocos los que están, y es que es un día laboral, mucha gente está trabajando, pero los que están ahí realmente confían en que Perú ganará, Perú anotará este gol en Rusia 2018. Vamos a escuchar lo que dicen los hinchas que están llegando ya de pocos al Estadio Nacional. Chincha, es una mascota muy alegre, optimista y sobre todo hospitalaria, que se caracteriza siempre con los brazos abiertos. Bueno, sí, vemos que la gente está entusiasmada. Hoy queremos ver un gol. Es lo que nos dice aquí los hinchas. Que pese a todo, se encuentran animados. Muy temprano. Son imágenes de Jessica Massa, que está en la explanada sur del Estadio Nacional. Dos pantallas gigantes están ahí con la difusión del partido que empieza a las 9 de la mañana. Perú versus Australia en busca del gol del honor. Es lo que todo el mundo está pidiendo en este Mundial de Rusia 2018. Y no solamente el ánimo está presente, aunque en número un poco menor de hinchas, también no solo en el Estadio Nacional, sino también en la Plaza Mayor de Lima. Y ahí vemos el despacho de Cris Vilches, que está en vivo, y como estamos observando también a mucha entusiasmo de parte de algunas personas como estas que están haciendo las cabecitas ahí en el Estadio Nacional. Bueno, hemos tenido problemas con la transmisión, pero también, como hemos visto el despacho previo, hay dos pantallas gigantes en la Plaza Mayor de Lima. Y como decía Chabeli, pues los ciudadanos en este caso están en el centro laboral hoy martes, pero igual van a seguir este partido que sin duda pues esperamos todos que sea un triunfo de la selección peruana. Y vamos a la imagen nuevamente de esta pantalla ubicada en la explanada de la Municipalidad de Lima, banderas peruanas, hinchas con los distintivos de la selección nacional esperando un resultado positivo hoy en este choque. Y en unos instantes también a través del Facebook de Bocón, Omar Dávila estará transmitiendo en vivo ya los cánticos desde el estadio de Sochi, desde la tribuna peruana, que estarán pues los 90 minutos alentando a la blanquirroja. En unos instantes a través del Facebook de Diario El Bocón, también el himno nacional, que es tan emocionante en un mundial. Bueno, y Argentina quedó paralizada el lunes por una huelga de 24 horas organizada por los distintos sindicatos del país en rechazo a la política económica del presidente Mauricio Macri. Los sindicatos de Argentina paralizaron el lunes al país en una huelga de 24 horas en rechazo a la política económica del presidente Mauricio Macri y su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Buenos Aires quedó semidesierta con bancos, escuelas y la mayoría de locales comerciales cerrados, además de la falta de servicio de trenes, metro, autobuses y vuelos. Yo venía con una planificación ya de que hoy en la mañana debería ir a tomar el bus, el colectivo, le decían acá, a Mar del Plata, y ya me iba a tener que quedar varado hasta mañana. Aunque la convocatoria se limitó a un paro de actividades, sectores más radicales realizaron cortes en accesos a la capital y cientos de personas se concentraron en el emblemático obelisco. Hay una preocupación muy enorme en los trabajadores de la educación por el salario, el ajuste, no llegar a... Bueno, lo anunciado desde la tribuna del Estadio Sochi, Omar Dávila está en vivo, vemos toda la marea rojiblanca apoyando a la selección, y aunque ha perdido los dos primeros encuentros, nunca dejará de seguir a la selección peruana, que es dirigida por Ricardo Gareca. Estadio
lleno, casi lleno. En unos instantes escucharemos los cánticos y ya también el himno nacional desde Moscú. No desde Moscú, no, desde Sochi en Rusia. Claro, escuchamos el ambiental ahí, escuchamos el cántico y ya lo ves. Y como hemos visto, pues los dos distintivos de Perú y Australia en la cancha. Omar Dávila está en la ubicación de prensa preferencial, como hemos visto ahí, en el tercer nivel, y lo que nos contaba previamente es que ha habido hinchas en la misma proporción de los demás partidos. Como habíamos dicho, todos compraron entradas para los tres encuentros del Perú. Primero se va a entonar el himno de Australia, luego el himno de Perú en este moderno estadio. Está ubicado en la ciudad de Sochi. Entonces, la cobertura de Omar Dávila desde este recinto futbolístico. Escuchando el himno de Australia en este momento. Y ya se prepara la blanqui roja para cantar el himno nacional en este Mundial de Rusia 2018, el último partido de Perú en este Mundial luego de 36 años. Vemos algunas camisetas amarillas en el estadio, ellos son los australianos que tienen todavía posibilidad de clasificar a la fase de octavos de final si ganan a Perú. Exacto, pero Perú no se va a dejar, obviamente. Vamos a escuchar el himno nacional ya en unos instantes. Claro, y la conformación de nuestro país es con Pedro Galés en el arco, Luis Advíncula, Cristian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotun y Cristian Cueva, André Carrillo, Edison Flores y Paolo Guerrero. Como hemos dicho ya, lamentablemente Jefferson Farfán no puede. Vamos a escuchar el himno nacional del Perú. Del Perú, coreado por todo el estadio, como todos estos tres partidos, muchos hinchas presentes y emociona, Chabeli, ¿no? Realmente emociona, es la última oportunidad que hemos tenido de escuchar el himno nacional. De aquí no se repetiría hasta Qatar, en 2022 sí clasificamos, así que disfruten el momento. Pese a las dos derrotas, estar en un mundial es un orgullo y además con el esfuerzo que han hecho todos los seleccionados peruanos encabezados por el capitán Paolo Guerrero y también acompañados por el técnico Ricardo Gareca. Así que vamos Perú, hoy ganamos Australia y nos despedimos de Rusia en una muy buena participación de la blanquirroja. Bueno, y tenemos el pronóstico del tiempo para hoy. Hola, soy Catherine Tarazona y este es el pronóstico del tiempo. El CENAME anunció lluvias de moderada intensidad en la región de Loreto y de ligera intensidad en Puno. Por otro lado, para la capital se espera cielo cubierto con probabilidad de lloviznas. A continuación, los dejamos con las temperaturas de las principales ciudades de nuestro país.
Bueno, nosotros nos despedimos, gracias, y nos vamos a ver el partido de Perú con Australia, pero también puede leer el minuto a minuto en la página web de diariocorreo.pe con las principales incidencias del partido, las fotos exclusivas que nos envía EFE y AFP, las agencias de noticias, y bueno, también cuando acabe el partido los videos de los goles, porque de hecho que habrá goles de Perú, en diariocorreo.pe, el minuto a minuto, síganos también en Facebook. También usted puede visitar elbocón.pe con toda la información actualizada de este partido y los enviados especiales. Gracias por estar con nosotros. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Esto es un 20, mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos sabelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior, estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. Así cualquiera, pregunto yo. Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Lo que no quiero. No quiero vivir en una oficina. No quiero un jefe para siempre. No quiero que las fronteras me detengan. No quiero dejar de cuidarme. Y no quiero dejarme ir ni dejarme estar. Así como sé lo que no quiero, sé lo que quiero. Y sé también cómo conseguirlo. En USIL te ayudamos a lograr lo que te propongas. Por eso tenemos más de 260 alianzas internacionales, formación bilingüe y en gestión empresarial. Estudia en nuestros campus de La Molina y Lima Norte. Inscripciones abiertas en usil.edu.pe. Es duro. Yo debo estar viviendo a una hora y media del instituto. Y es en el curso de estadística donde las cosas se complican. Ya me ha pasado un par de veces que los imprevistos me han jugado una mala pasada y mis tardanzas cuentan como inasistencias. Estoy en el límite y no me volverá a pasar. ¿Qué hora es en este momento? 6:15 a.m. Mi actitud puede más. ¿Y cómo eras para no quedarte dormida? Con este clima será más fácil. Ya quité las cortinas. ¿Sale el sol? Salgo yo. Instituto de Emprendedores USIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas, sede Lima Norte, sede Magdalena. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Esto es un 20, mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos sabelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior, estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera.
¿Así cualquiera, pregunto yo? Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Lo que no quiero. No quiero vivir en una oficina. No quiero un jefe para siempre. No quiero que las fronteras me detengan. No quiero dejar de cuidarme. Y no quiero dejarme ir ni dejarme estar. Así como sé lo que no quiero, sé lo que quiero. Estamos en el bloque de espectáculos aquí en los desayunos de Correo y Usil y vamos a conversar en unos minutos con Juan Zarcos, cantante venezolano que nos presenta El Bolero, Una Época para Siempre, una personal propuesta del género latinoamericano romántico. Aquí está el disco, en algunos minutitos hablamos con él, pero antes rapidísimo Maite Cancha que nos cuenta lo último del espectáculo local internacional. Maite, buenos días. Muy buenos días, Johnny, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Hoy iniciamos el bloque de espectáculos rápidamente hablando sobre tres temitas coyunturales. Vamos a hablar primero sobre Laura Bozzo, la conductora de televisión. Ha sido invitada en un evento norteamericano. Ella va a estar como representante, como a la vez mostrar y ser representante de honor, según cita en el diario Correo. Lo pueden encontrar en la página de www.correo.p, donde menciona que Laura Bozzo en la comunidad peruana invitó a la conductora para ser parte de el American National Concealed Punk como un evento sobre el tema de honor. Aproximadamente va a estar entre los días 18 y 19 de julio y ella habló al respecto, incluso está muy feliz por la noticia, así como también la sorpresa en las redes sociales, porque hace mucho no escuchábamos de Laura Bozzo, sobre todo, porque recordemos que la conductora es muy polémica con sus comentarios. En Twitter, hasta el momento, ella no ha publicado algo al respecto, igual, si lo hace, lo estaremos haciendo presente. Hablando ahora de otro tema que también ha sido un personaje muy sonado en las últimas horas, es Karen Schwartz, la conductora de televisión. Ella está enojada, está incómoda y sobre todo indignada porque un medio local ha sacado la información donde dejan entrever prácticamente de que su programa ha sido cancelado por la baja sintonía. En el diario citan que Karen Schwartz ha registrado un punto de rating, el cual prácticamente esto la dejaría fuera de las pantallas del actual canal donde ella forma parte, pero ella ha respondido al diario Ojo, en exclusiva, ha indicado que esa información no es cierta. Yo siempre le respondo amablemente, pero así como lo dije en Twitter, lo descarto. No sé por qué me han puesto esa noticia. Me sorprende. Además, ella reveló que está muy enojada porque en realidad no es más por ella, sino por el equipo de producción que viene trabajando y saca la mugre todas las madrugadas para buscar notas. Según menciones que ella está curtida del tema de los espectáculos, pero en el tema de que la producción son jóvenes, ellos necesitan estabilidad en su hogar y que no digan algo tan jalado de los pelos. También le preguntaron si este tema, bueno, los rumores, sobre todo si se descartaba o no el programa, ponía en riesgo a también el tema de los anunciantes. Ella indicó que también le afecta y le genera inestabilidad no solamente a ellos, sino también a sus familias. Así que de esta manera Karen Schwartz da por descartado y va a tener programa para el rato. Hablando ahora de otro personaje, actualmente ya no está en Rusia. Él ha estado en unos días ahí participando, pues no, en la cobertura del en vivo, porque actualmente Perú está jugando. Vemos por ahí que de repente anota un golcito, igual por acá vamos a estar muy atentos. Pero quien estuvo ahí es Cristian Rivero, el actual esposo de Adela Negra. A través de su cuenta de Instagram publicó esta imagen donde aparece junto con otros hinchas de la blanquirroja, muy feliz, contento. Pero una noticia es que él publicó diciendo que apareció como imagen dentro de una de las páginas de un diario ruso. De esta manera, él está muy feliz por la noticia. Etiquetó además en la descripción a Yasmín Pinedo indicando que había salido en un periódico ruso. Por supuesto que la algarabía también de sus seguidores se llegó a ver en los próximos minutos porque varios le estuvieron diciendo bien por ti, Cristian, excelente, qué buena noticia, entre otros. Así que de esta manera Cristian se ha vuelto mundial. Así que ya al menos lo han visto su rostro en Rusia, en periódicos y en todos lados. Pasamos ahora a otros temas, señores. El actor Orlando Bloom
le confesó a su compañera Kate Blanchett en The Late Show que estaba enamorado de ella mientras filmaban la película del Señor de los Anillos hace 18 años. Pero ella en ese entonces no sabía de quién se trataba. Veamos. Well, Legolas has a crush, and then I had the biggest crush on you. Oh, so it was your character? No, no, it was me. I was like, Legolas, he's got the crush. I had no idea. Oh, yeah. Really? This is actually a dating show, isn't it? Yeah, it is. Hang on. So you had a genuine crush on Kate, and you... But I was 21, and you were just... Oh, and I was, what, 110? No, you were 25. Yes. So you had no idea of these feelings that he had for you? No, I was only there for 3 weeks. I didn't recognize you for... You gave me a very special bow, and I look after it. A special what? Bow. Bow. You gave me my bow. Oh, in the My gift for you, Legolas, is a bow of the Galadrim, worthy of the skill of our woodland kin. Because the first time I saw you, you had hair, like Fabio hair. Yeah, Fabio. Blue eyes. And then I just saw you, who's this really cute guy out of drama school who's at the parties, and I didn't put two and... Oh, you didn't know Lando. That he was... No, I didn't know he film. Was... No. And I was just walking around, like, spying on her from the corner of the room and stuff. In a really non-creepy way. non-creepy We're finding out a lot tonight. Bueno, señores, hace pocos segundos el jugador Cristian Cueva llegó a recibir un patadón de un jugador ruso, perdón, un jugador australiano, el número 15 llamado Mile. ¿Cuál era su apellido, chicos? Jedinak. No es un Jedi, me dice Charlie, por si acaso, ojo con eso. Y bueno, en las imágenes se ve que claramente cuando Cristian Cueva estaba tratando de patear, pero recibió ese patadón justo en esta parte, así que recibió una amarilla, sí recibió y vamos a ver igual y vamos a seguir anunciando si pasa otro incidente en vivo. Vamos ahora con el siguiente tema, la cantante Demi Lovato ha revelado en una nueva canción que tuvo una recaída y comenzó a beber de nuevo después de 6 meses de haber estado sobria. Veamos. Amigos, hay que seguir alentando a la bicolor. Actualmente están jugando ya y vamos a esperar a que nos metan mínimo el 1-0 y así se lleve el triunfo, al menos de despedida. Ahora los dejo con Johnny, quien tiene en el set al cantante venezolano Juan Zarco. Nos vemos mañana. Gracias, Maite. Y así es, estamos en plena época mundialista, pero la música y el arte no se puede detener. Y le damos la bienvenida a Juan Zarco, que nos presenta el bolero Una Época Para Siempre. Una propuesta muy personal para revivir este género latinoamericano que es importantísimo y que se mantiene por años de años. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien. ¿Por qué la música romántica? Porque me has dicho también que eres salsero. Sí, a mí me encanta bailar salsa. Uh-huh. Porque no todos sabemos bailar bien. Sí. Porque muchos dicen, yo bailo, pero a la hora de bailar... Sí, ese es otro talento. Eso es otro talento. Es otro talento. El que sepa cantar no tiene por qué saber bailar. No necesariamente. No necesariamente. Así y de la salsa a estos temas tan clásicos como Madrigal, Toda Una Vida, Cenizas, ¿cómo llegas? Yo me he propuesto hacer una carrera artística. Perdón. No hay sí, problema. Perdón, salud. Perdón. Dedicado a los ritmos latinoamericanos. Como el danzón, como el cha-cha-cha, el bossa nova. Uh-huh. Que podrían decirse están ya olvidándose, la gente los sigue interpretando, el danzón, por ejemplo. Está totalmente olvidado, está bastante abandonado.
Ahora lo que está de moda es el reggaetón, claro, que es un ritmo también latinoamericano, creado por El General, un dominicano que tuvo mucho auge en los años 90. Pero hay muchas riquezas musicales en Latinoamérica que debemos rescatar. Y yo me he propuesto hacer mi carrera artística dedicado a este rescate, fusionando las raíces latinoamericanas de la música nuestra con el jazz norteamericano. ¿Por qué? Porque también es amante del jazz. Yo pienso que estamos... ¿O hay una similitud? Para mí es muy interesante unir las culturas musicales de toda América. Me llama mucho la atención porque el resultado de nuestra música, lo que van a escuchar en mi disco, es algo que se siente, tiene un bouquet y una picardía latina, y se siente también algo moderno en los matices del jazz norteamericano. Me llama mucho la atención y definitivamente me voy a dedicar el resto de mi vida a este estilo musical. Pero mucha gente que escucha la conversación y dice jazz, el blues, con toda una vida, con boleros, con cha-cha-cha, con claro, ¿tiene cierta raíz común o no? No, no tienen raíces comunes, pero es, según todo lo que yo he investigado y he vivido dentro de la música, me di cuenta de que nosotros los latinoamericanos conquistamos primero a Norteamérica con nuestro bolero. Ajá. Después Norteamérica nos conquista con un ritmo que ellos llamaron rock and roll, que fue, ajá, en los años 60. Ajá. Pero mucho antes nuestro bolero estuvo dentro de todas las producciones de Hollywood, en el cine. Hubo un intercambio musical muy interesante entre el cine mexicano y el cine norteamericano. Entonces, dentro de la historia de las películas de Hollywood, hay muchos fondos musicales que son boleros, desde los años 30. Y el bolero nació en Cuba, ¿no? El bolero es cubano. Como que es eso sí es una, pero ya es absoluta, latinoamericano, claro, por supuesto, porque luego el bolero se mudó a México y mucha gente a veces boleros clásicos que escucha piensa que son cubanos y son mexicanos, y piensa México, que son mexicanos y son cubanos, correcto, ¿no? México es el principal promotor, históricamente hablando, es el principal promotor de la música latinoamericana. Uh-huh. No, vamos a ver un corte, ¿qué te parece? Porque ¿cómo? Tenemos el video de Madrigal, si no me equivoco, sí, que es el tema de lanza de este disco, El Bolero, Una Época para Siempre, de Juan Zarco. Regresamos. El primer videoclip. Gracias. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones, puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. ¿Hace cuánto que no duermes? 2-3 días más o menos. Es que estoy en finales. Por ejemplo, hoy día tuve un examen. Mañana me quedan otros 2 y ya termina todo. ¿Y te sientes bien con ese ritmo? No sé tú, pero yo me siento bien. Lo que pasa es que es el precio de estar en un lugar que te exija de esta manera. Pero ya mañana acaba todo
y me voy a mi casa. ¿Y sabes qué? Voy a dormir hasta que empiece el próximo semestre. Instituto de Emprendedores UCIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas, sede Lima Norte, sede Magdalena. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Lo que no quiero, no quiero vivir en una... El gol de Carrillo, Australia, nosotros seguimos aquí en el bloque de espectáculos en los desayunos de Correo y Usilio. Van a poder ver esta entrevista en todas las plataformas. Estamos conversando con Juan Sarcos, que nos presenta El Bolero, una época para siempre. Madrigal, toda una vida, ceniza, si hubo alguien, peleas, desesperanza, ódiame, it's impossible, costumbres, te amaré toda la vida. Y Brigas, bonus track de Brasil, todos estos temas están en este disco. Y no sé si tenemos un videíto por ahí de Madrigal para poderlo escuchar y ver. Y este videíto nos vas a contar luego cuando se grabó y todo lo demás. Vamos con el video. Grabado en Los Ángeles, ajá, California. Donde, bueno, el disco se grabó, me dices, en Venezuela, pero con músicos y también se mezcló en... Hice dos invitaciones, invitamos a dos músicos solistas, uh-huh, jazzistas de Estados Unidos, yeah, de Los Ángeles. Ajá. Y la mezcla fue hecha en Houston, Estados Unidos, y el mastering lo hicimos en Los Ángeles. Uh-huh. Con un personaje muy importante dentro de la historia de la música, que fue quien masterizó el álbum Thriller de Michael Jackson. Ajá. Se llama Bernie Goodman. Ajá, sí. Fue quien masterizó, lo pusimos a masterizar boleros y nada cha-cha-cha. Más y nada menos. Sí, gracias a Dios. Así que fue un disco bien pensado, un disco bien trabajado, un disco que es como que el resultado de todo ese trabajo tuyo. Sí. Es decir, esto es lo que quiero hacer, por ahí tiene que ir mi ruta. Y me voy a dedicar el resto de mi vida a promover nuestras raíces musicales. Y además hay tantos temas a nivel latinoamericano, de nuestros propios ritmos, que hay que rescatar los que escuchamos, los que usualmente uno escucha, y hay hasta antiguos que no se han grabado y son hermosos también. Por ejemplo, hermoso. En nuestros valses peruanos hay muchísimos valses conocidos que todos cantan. Pero hay muchísimos otros, también súper antiguos, que son una maravilla. Muy hermoso. Acá en mi primer álbum, yo integré una canción tradicional peruana que se llama Ódiame. Y le hicimos una variante muy interesante, que rítmicamente le colocamos el danzón. Entonces hicimos Ódiame en danzón,
que actualmente todavía lo promueve mucho, el ritmo danzón en México. En México. Hay varios festivales de danzón a lo largo del año, como 4 o 5 festivales. Es el único país, creo que, en el que realmente el danzón tiene esa categoría de todavía vive. Popular, vive. Sí, es muy popular. Sí. Y el danzón es primero que el bolero. Uh-huh. Es antes. El danzón. Pero es más rítmico, claro, se baila. Es parecido, no para pero escuchar, sí se baila. No es tanto para escuchar, es para bailar. Y el bolero también se baila. Ah, sí, claro, sí. Pero el otro es más rítmico, claro. Sí, correcto, el otro es más rítmico. A ver, Toda una vida es un clásico. Sí, es un clásico hermoso, ese lo hicimos en cha-cha-cha. Ajá. Es más movido. Cenizas. Cenizas es un bolerazo, un bolero puro. Los Panchos lo popularizaron. Los Panchos, Toña la Negra. También. Y Javier Solís en bolero ranchero. Y has escuchado tú el bolero peruano, bolero cantinero. Hay un bolero muy particular que tiene un estilo propio, sí, que no se asemeja al bolero mexicano, sí, ni sí, al bolero cubano. Es más o menos como de trío. Claro, y con guitarra eléctrica. Ajá. Y cosas así. Cada país tiene su propio, sí, estilo de bolero. Y eso es lo interesante. Uh-huh. ¿Qué quieres conseguir, Juan, con este disco? Recorrer toda Latinoamérica, que Latinoamérica escuche tu propuesta. Yo voy a luchar por estar en la mayoría de los países del mundo. Hay actualmente no existen fronteras para la música. Hay cosas, hay fenómenos interesantes. Por ejemplo, Japón. Ajá. Es un alto consumidor de la música latinoamericana. A pesar del idioma, ¿no? No, es que sí, pues. Es que es un fenómeno. Es que musical. El idioma realmente no es ninguna barrera. Ajá. Si uno cuando escucha jazz, o cuando escucha soul, o cuando escucha pop. Correcto. Te guías por la música, por otras cosas. Exactamente. Es un idioma universal. La música. Este disco tiene solamente el primer video de Madrigal, pero vas a hacer otros videos para seguir difundiendo, porque ahora sí hay que apelar a todo para la difusión, sabes muy bien, sí, que a veces ya las radios ya no son las de antes. Uh-huh. Y están pues difundiendo otro tipo de música. Lo bueno que hay las redes que te permiten. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el próximo tema que vas a grabar en video? ¿Cuál va a ser tu próxima? Nosotros ya estamos buscando pasos, locaciones. Ajá. Para hacerle el video a Odiame. Sería por supuesto, bueno acá, ¿no? Acá en el Perú, por supuesto. Lo vamos a hacer acá en el Perú. Y estoy haciendo. Vamos a hacer el video de It's Impossible y el video de Brigas. Lo vamos a hacer en Colombia. El de Toda una Vida lo vamos a hacer en Los Ángeles. Esa es mi planificación. Es probable que sea este año, entre este año, final de este año y el principio. Uh-huh. Del año próximo, 2019. Y en Venezuela, volviendo al tema. Uh-huh. O tocando el tema de la coyuntura política, ¿hay movimiento musical como había antes? ¿También ha bajado un poco? ¿Hay artistas que van a Venezuela a cantar? ¿No tanto? ¿Cómo está la cosa? Actualmente el movimiento musical en Venezuela ha caído o ha llegado a un 5%. Yeah. De lo que se producía hace 10 años. Es muy lamentable lo que está sucediendo a todo nivel, social, psicológico, político, económico en Venezuela. Es una. Claro, y si las cuestiones imprescindibles y las más necesarias uno ve que escasean. Totalmente. Lamentablemente la cultura, la música, el teatro, que mucha gente la considera como una cosa que uno puede prescindir, ¿cómo sufrirá, pues? No, eso la nuestra cultura, la música, desahoga un poco la realidad del país. Pero como ya es tan crítico, es que lo que estamos viviendo es destrucción consciente, lamentablemente, es destrucción a todo nivel. Uh-huh. Consciente de los gobernantes. Ojalá que esto cambie, Juan. Amén. ¿Vas a presentar de pronto esto en algún show personal aquí? ¿Esto solamente estás en promoción? ¿Vas a hacer alguna presentación? Ahora estamos en promoción, pero mi propósito es lo antes posible comenzar a,
hacer mis conciertos. Claro, para escuchar en vivo. Mediante. Porque una cosa es el disco y otra cosa es en vivo. Correcto. Donde se conocen a los verdaderos artistas. Sí, por supuesto. ¿Sí, no? Sobre la tarima. Y es que la vivencia del concierto en vivo es algo indescriptible. Pues, sí, pues. Tanto para el público como para el artista. Definitivamente. Fue un placer conversar contigo, haber conversado contigo. Muchísimas éxito, gracias. Sigue pues en la música, que creo que la música es algo que eleva el espíritu y hace, además, eleva el espíritu de todos los que escuchamos las canciones. Muchísimas y los gracias. De tanta gente talentosa como tú. Muchísimas gracias, gracias. Nosotros nos vamos porque vienen los deportes y sigue el partido Perú-Australia. La posibilidad de salir a las calles y conocer personas e historias a las que no todos tienen acceso. Eso es lo que nos impulsa. El detalle de las noticias en primer plano. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Willax Televisión. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. Toda la información y el más completo análisis del mundo deportivo. Pablo Guerrero no jugará el campeonato mundial de fútbol. Yo creo que hasta el momento la Federación Peruana de Fútbol está haciendo las cosas bien. Entonces, a ver si nos dejamos de tonterías y permitimos que el equipo llegue en paz al mundial. Este no es el momento de fastidiar. A las 11:50 de la noche de lunes a viernes. Solo iremos sin nuestro mejor jugador, que a la vez es el goleador y que encima es el capitán y líder indiscutible del grupo. Aquí en Willax en Acción, por Willax Televisión. Gracias a la mayor cobertura desde Rusia por Movistar. ¡Entrevistas al aire! ¡Todos los días parecen fin de semana! De lunes a viernes te traemos la fórmula para empezar bien tus noches. ¡Cantado! ¡Te cantado! ¡Te cantaron! ¡Qué mentiroso! Las mujeres más bellas, lo mejor y más sonado del mundo del espectáculo. Quisiera que te sientas como yo me siento. Quisiera ser como tú sin sentimiento. Quisiera sacarte de mi pensamiento. Quisiera cambiarle el final al cuento y no. A las 7 de la noche, Trapitos al Aire por Willax. Lee Gan, presidente de una gran empresa familiar. He hecho de Químicos Yangin la mejor en toda la nación. Mi Jun, una secretaria modesta de un bufete de abogados. Estas son como yo. Son necesarias. Una noche, sus caminos se cruzan por error. Pero cuando pensaron que nunca más se verían... ¿Qué es esto? ¿Quién eres? El destino les tenía una sorpresa. Mi destino es amarte, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Willax Televisión. Gracias a Elite. Tenemos la posibilidad de salir a las calles y conocer personas e historias a las que no todos tienen acceso. Eso es lo que nos impulsa. El detalle de las noticias en primer plano. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Willax Televisión. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo.
No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar en una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. Toda la información y el más completo análisis del mundo deportivo. Pablo Guerrero no jugará el campeonato mundial de fútbol. Yo creo que hasta el momento la Federación Peruana de Fútbol está haciendo las cosas bien. Entonces, a ver si nos dejamos de tonterías y permitimos que el equipo llegue en paz al mundial. Este no es el momento de fastidiar. A las 11:50 de la noche de lunes a viernes. Solo iremos sin nuestro mejor jugador, que a la vez es el goleador y que encima es el capitán y líder indiscutible del grupo. Aquí en Willax en Acción, por Willax Televisión. Gracias a la mayor cobertura desde Rusia por Movistar. ¡Entrevistas al aire! ¡Todos los días parecen fin de semana! De lunes a viernes te traemos la fórmula para empezar bien tus noches. ¡Encantado! ¡Ah, te encantaron! ¡Qué mentiroso! Las mujeres más bellas, lo mejor y más sonado del mundo del espectáculo. Quisiera que te sientas como yo me siento. Quisiera ser como tú sin sentimiento. Quisiera sacarte de mi pensamiento. Quisiera cambiarle el final al cuento y no. A las 7 de la noche, Trapitos al Aire por Willax. Lee Gan, presidente de una gran empresa familiar. He hecho de Químicos Yangin la mejor en toda la nación. Mi Jun, una secretaria modesta de un bufet de abogados. Estas son como yo. Son necesarias. Una noche, sus caminos se cruzan por error. Pero cuando pensaron que nunca más se verían... ¿Qué es esto? ¿Quién eres? El destino les tenía una sorpresa. Mi destino es amarte, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Willax Televisión. Gracias a Elite. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos al Bloque Deportivo aquí en los Desayunos de Correo. Y sí, finalmente pudimos gritar un gol peruano. Estábamos en este momento con el partido de Perú y Australia. Un golazo de André Carrillo, la verdad. Así es, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos al Bloque. Y sí, finalmente, por fin un gol peruano. Ahora hay que concretarlo finalmente con la victoria de Perú. Esperemos que concluya este partido con victoria para la selección peruana. De momento sigue así, ya va a acabar dentro de poco, nada más 10 minutos, el primer tiempo con gol de André Carrillo, un golazo tras pase de Paolo Guerrero. Quizás para mí el jugador que más lo merecía, ¿no? André Carrillo, por el mundial que se había jugado con la selección peruana, porque había tenido el rendimiento quizás el más destacado. Porque también creció en todo este proceso. A veces veíamos, por ejemplo, ¿no? Ahora ya muy seguro animándose a pegarle ya de frente al balón en larga distancia. Entonces, es uno de los jugadores que más creo ha evolucionado, de muy buenas características técnicas de lo que tiene Perú. Es el jugador, en realidad, el jugador más valioso que tiene Perú, el jugador más caro que tiene Perú actualmente. Así que, bien. Y lo está demostrando, así es. Así que con esto vamos a pasar a revisar los titulares. Perú en este momento busca los 3 puntos ante Australia para despedirse del Mundial. La selección se encuentra en esos momentos disputando el partido ante los oceánicos para despedirse de buena manera de la Copa del Mundo. Y Argentina chocará ante Nigeria en un duelo de vida o muerte. Al albiceleste solo le sirve una victoria ante Nigeria si no quieren quedar fuera del Mundial. Y de otro lado quedaron definidas las 2 primeras llaves de los octavos de final. Rusia enfrentará a España este domingo, mientras que Uruguay y Portugal protagonizarán un partidazo este sábado. Como dijimos, en esos momentos la selección se encuentra disputando, ¿no?, el partido contra Australia.
algo que ha tenido la selección en este partido, que no ha tenido en los otros dos, es eficacia, ¿no? Porque la selección ha llegado una sola vez y esa sola vez pudo convertir el gol. Algo que tanto se le reclamaba a esa selección. Así y algo es. Que también sirve bastante en los mundiales, ¿no? En los mundiales quizás por ahí a veces no gana el equipo que mejor juega, ¿no? Pero gana el equipo que tiene ese plus de convertir. Exacto. En momentos decisivos. Y es ahí muy importante el tema de este, de un 9, de un 9 goleador, de un 9 de área, es también se está dando en este mundial, uh-huh. Se está viendo en este mundial. Mira, hemos visto a Harry Kane ya con 5 goles, sí. En apenas, digamos, pocos partidos disputados. En apenas imagínate, entonces, uh-huh. Es importantísimo, pues, la parte de los últimos metros de, sí. La cancha. Son importantes los últimos metros. En este caso, no ha sido Paolo Guerrero el que anotó el gol de la selección, pero ha sido André Carrillo, que la verdad lo merecía, ¿no? Ahora vamos a ver imágenes de lo que ha sido el partido. Ahí está, justo esta es la imagen precisa del gol de André Carrillo, ¿no? El portero australiano no tenía nada que hacer, el remate cruzado, potente, en primera, no esperó, exacto, no hizo nada de más, como tanto se le reclama a veces a Carrillo. Como a veces suele hacer siempre alguno que otro más de ahí, pero en primera... y como dice nuestra productora, se lo merecía. Se lo merecía, así es, André Carrillo. ¿No? Y la selección no ha tenido un buen partido, ojo. Australia ha tenido 2 o 3 acciones que han sido bastante peligrosas para la portería de Pedro Galese, ¿no? La defensa ha salvado por ahí, Cristian Ramos, y Santa María. Y antes que empezáramos nada más, Santa María también había salvado una justo en la línea de meta. Así que ese también fue el cambio, ¿no? No entró Rodríguez, no está Farfán. Es el equipo que está jugando ahorita ante Australia, ¿no? Y mientras el otro partido por ahí sigue 0-0 entre franceses y Dinamarca. Sí, así es. Sigue 0-0 el otro partido entre Francia y Dinamarca. Ambas selecciones han salido con algunos jugadores suplentes por el otro lado, ¿no? Por el lado francés, por ejemplo, no está jugando Mbappé, no está jugando el central Umtiti, tampoco está jugando Pogba, no está jugando Mandanda, no está jugando el capitán Hugo Lloris. También hay cambios por ahí, parece que están firmando el empate. De hecho, y esto era lo que en algún momento los franceses y la prensa francesa, digamos, especulaba, y es que querían llegar al último partido ya clasificados para poder pensar en octavos, exacto, guardar alguna de sus piezas y poder de todas maneras tener opciones ya pensando en otros. Hasta ahí, es más, Lloris tampoco está jugando. Por supuesto, claro, no está jugando Lloris, ¿no? Del otro lado, en la selección de Dinamarca, tampoco hay jugadores titulares, ¿no? Por ejemplo, no está Jorgensen, está jugando Cornelius, está jugando Bright White, que así en los anteriores partidos ha sido suplente. El que sí está jugando es Sisto, el mediocampo tampoco ha tenido mucha variante, pero por lo general en ataque son los equipos los que se guardan, no se van guardando piezas en ataque. Exacto, además porque los choques que se van a venir en octavos igual van a estar bastante fuertes, así es que de hecho algunos equipos, los que ya pueden pensar en octavos, ya están guardando algunas piezas. Vale, la selección de Francia, por ejemplo, le tocaría posiblemente, le tocaría en realidad con el ganador entre Argentina y Nigeria, ¿no? Imagínate así que le toque la selección de Argentina. A veces los argentinos tienen eso de que llegan con lo justo en la fase de grupos, pero después sorprenden y se crecen. Así es, igual de todas maneras, ahorita está por verse este duelo de Argentina. Imagina que ya es un clásico de los mundiales, sí. Ya lo vemos repetido en Brasil 2014, lo hemos visto en Sudáfrica 2010, prácticamente en los últimos mundiales que hemos tenido. Y es la revancha también para la selección de Argentina, ¿no? Así porque, es. A ver, la selección de Argentina en los amistosos había perdido 4-2 contra Nigeria, en un partido que iba perdiendo 4-0. Así es. Así que hay que ver cómo va la selección de Argentina, va a preparar algunos regresos, ¿no? El regreso, por ejemplo, de Gonzalo Higuaín, el regreso de Eder Banega también, el de Enzo Pérez, ¿no? Vamos a ver, ahí están imágenes de lo que han sido los últimos entrenamientos de la selección de Argentina, ¿no? De hecho, muchos dicen, ¿no? Es la selección de Argentina, es Messi y 10 más, ¿no? O si Messi no tiene un buen nivel en un día, Argentina como no, claro, Argentina no funciona. De hecho, las cosas siguen bastante caldeadas en lo que respecta, incluso la conferencia de prensa que tuvo primero Mascherano, que estuvo también Biglia y el presidente de la AFA, que estuvieron presentes en la conferencia, no estuvo Sampaoli, confrontaron bastante a la prensa por el hecho de las informaciones que se estaban filtrando, por el hecho de todas estas cosas que se decían que se vivían en la interna del grupo, ¿no? Estuvo bastante, bastante caliente el ambiente y se va a poner peor si es que Argentina no logra una victoria. En el día de ayer veíamos unas imágenes donde en el entrenamiento Jorge Sampaoli estaba al lado de Javier Mascherano y Javier Mascherano le daba indicaciones tácticas. Así es. Entonces hay que ver también ese tema, ¿no? De hecho, a ver,
La selección de Argentina prepara vueltas importantes, como dijimos, ¿no? No va a volver a jugar con el esquema de 3-4-3, 3-5-2 que tenía en el partido y que fue la verdad bastante extraño. Va a jugar con la normalidad, ¿no? Va a jugar con Gonzalo Higuaín de punta en lugar de Sergio Agüero. En mundiales ha sido mucho más efectivo el Pipa. Eso sí. De todas maneras. Eso sí, ha sido mucho más efectivo el Pipa. El Kun Agüero ha tenido muchísimos más goles que el Pipa en lo que se refiere a partidos amistosos. Pero en lo que son mundiales, en los que son Copas Américas, eliminatorias, los números del Pipa, la verdad es que lo respaldan. Por ahí se le critica mucho el tema este de los goles en las finales, no lo que ha perdido, porque por ahí ha sido quizás el responsable, entre comillas, de lo que ha pasado con la selección de Argentina en temas de finales, pero el Pipa ha sido decisivo. Claro, en Sudáfrica lo tuvimos como goleador de Argentina. Exacto. Siempre, digamos, en el área, siempre, obviamente, respondiendo ante Argentina con más saldes goles, pese a como siempre a veces se le critica que por ahí se pierde alguna que otra, pero igual ante, digamos, Argentina en competencias oficiales ha respondido. Y hay 11 confirmados, va a estar Franco Armani en el arco reemplazando a Willy Caballero. Esa era la duda, ¿no? Porque es más, algunos creían que ni siquiera se iba a poner Armani, sino al tercero, a Nahuel Guzmán, el tercer arquero. Pero finalmente, digamos, para también calmar un poquito pues las ansias de todos, de la prensa, de hinchas y de todo, entra Franco Armani. Así es. Franco Armani, que ha sido el portero pedido no solo desde para este partido, sino para todo el proceso de la fase de grupos, ¿no? Así o sea, es. Era el portero elegido por el nivel que tenía, porque era el portero con mayor competitividad en el momento, porque venía de un excelente nivel el River Plate. Entonces, por ahí la gente se sorprendió cuando dijeron que Caballero, para respaldar quizás lo que viene siendo el proceso, ¿no? Se da Romero lesionado, entonces continuamos con el segundo portero, que era Caballero, ¿no? Pero en este caso era importante que coloquen a Franco Armani, así lo van a hacer para este encuentro. Después van a jugar, obviamente, con Gabriel Mercado, que siempre ha sido el lateral derecho de Sampaoli. En el centro del ataque, por ahí hay un poquito de preocupación por el compañero de Nicolás Otamendi, que es Marcos Rojo. Así es. Por ahí a muchos no les da seguridad lo que es Marcos Rojo en defensa, por ahí muchos pedían a Facio, que ha venido a hacer una muy buena temporada con el equipo de la Roma, pero bueno, esta es la apuesta de Jorge Sampaoli, ¿no? Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico por la banda izquierda, sello de Sampaoli también. Así es. Y al medio, Enzo Pérez, Javier Mascherano, y más adelantados van a jugar Eder Banega con Ángel Di María abiertos para dejar arriba a Messi. Y que Di María sorprende en esos últimos, en las últimas horas con las declaraciones sobre la final de Brasil 2014, acusando directamente al Real Madrid de no permitirle jugar esa final. Fuertes las declaraciones. Ya lo había dado a entender más o menos antes, pero ahora sí lo ha confirmado, ¿no? Y ha dicho que el Real Madrid no lo dejó jugar esa final, ¿no? Importante estas declaraciones, la verdad, por el tema de que también salió lesionado en esa final, exacto, ¿no? O sea, más allá de lo que le haya dicho el Real Madrid, es lo que le pasó a Ángel Di María. Así que con esa información vamos a ir, Alejandra, a un corte y volvemos para seguir hablando de selecciones mundialistas. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones, puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. ¿Hace cuánto que no duermes? 2-3 días más o menos. Es que estoy en finales. Por ejemplo, hoy día tuve un examen. Mañana me quedan otros 2 y ya termina todo. ¿Y te sientes bien con ese ritmo? No sé tú, pero yo me siento bien. Lo que pasa es que es el precio de estar en un lugar que te exija de esta manera. Pero ya mañana acaba todo y me voy a mi casa. ¿Y sabes qué? Voy a dormir hasta que empiece el próximo semestre.
Instituto de Emprendedores UCIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte, sede Magdalena. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Lo que no quiero, no quiero vivir en una oficina, no quiero un jefe para siempre, no quiero que las fronteras me detengan, no quiero dejar de cuidarme y no quiero dejarme ir ni dejarme estar. Así como sé lo que no quiero, sé lo que quiero y sé también cómo conseguirlo. En UCIL te ayudamos a lograr lo que te propongas. Por eso tenemos más de 260 alianzas internacionales, formación bilingüe y en gestión empresarial. Estudia en nuestros campus de La Molina y Lima Norte. Inscripciones abiertas en ucil.edu.pe. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. ¿Hace cuánto que no duermes? Dos. Bien, volvemos con más información y continuando con la selección de Argentina. Hay que hablar de sus hinchas, Ale. Así es, porque, digamos, los hinchas argentinos esperaban, obviamente, una mejor participación de su selección en el Mundial. Y están bastante, bastante decepcionados. Incluso han habido muchísimos también virales de cómo la tribuna estaba bastante caliente. Y también los hinchas, pues, pidiendo una mejor participación de Argentina. Vamos a ver el informe. Los argentinos esperaban el Mundial de Rusia con ilusión de saldar frustraciones futbolísticas y olvidar por un tiempo los problemas económicos del país. Sin embargo, tras dos partidos deslucidos y uno por disputar en el que podrían despedirse de Rusia, el enojo ha invadido a los hinchas. El momento es igual que el país, o sea, es una explosión constante, no hay nada que te haga ilusionar, pero no deja ser Argentina y siempre se trata de tirar para adelante. Todo el país se detendrá el martes para ver a la albiceleste enfrentar a Nigeria, en el tercer y último partido del Grupo D, en el que Lionel Messi y compañía se juegan la supervivencia en el Mundial. Tras empatar 1-1 con Islandia y caer 3-0 frente a Croacia, Argentina está obligada a derrotar a los africanos y esperar que los vikingos no consigan la victoria. Fuera del fútbol, Argentina enfrenta una fuerte depreciación de su moneda, el alza de los precios y las tarifas, con una inflación de 11% hasta mayo y un clima recesivo. Argentina es un país muy futbolero. Si no lo fuera, obviamente sería el principal tema los temas políticos y lo que está ocurriendo ahora en el país. Pero sí, es como un paréntesis que se hizo por este mes. A pesar de todo, la pasión futbolera atraviesa el país y el martes Argentina se paralizará nuevamente con la ilusión de seguir avanzando en la Copa del Mundo.
Bueno, amigos, continuamos entonces con la información y estamos en el medio tiempo de el Perú-Australia, así que vamos a tener imágenes de lo que es en estos momentos la explanada sur del Estadio Nacional, ¿no? Como se sabe, el IPD ha instalado pantallas gigantes para que todos puedan disfrutar de los encuentros de Perú y está nuestra compañera Jessica Massa. Vamos a escuchar. Bueno, la gente está de todas maneras ahí y al menos ha podido gritar un gol de lo que es la selección peruana. Y esperamos pues no que esto se cierre con un triunfo finalmente de los muchachos, ¿no? Bastante gente, siendo un día martes, muy temprano por la mañana, bastante gente igual en la Esplanada Sur, pero qué bueno, para que todos puedan disfrutar realmente de lo de esta fiesta. Esto se ha dado también en el Perú-Francia, en el Perú-Dinamarca también, que sí fue un sábado y fue mucho más familiar, con muchas más activaciones, ¿no? En lo que respecta a este festival desde la Esplanada Sur del Estadio Nacional. Pero a comparación del partido contra Francia, me parece que no hay tanta gente, ojo. Ahí creo que aquí se ve también quiénes han subido al coche y quiénes han estado presentes durante todo el proceso de las eliminatorias. Lo vi en el estadio también de allá, de hecho la mayoría ha sido peruana, pero sí mucha gente ha retornado. De hecho, siempre es algo que sucede. Sí. La euforia baja, ¿no? Cuando claro. Estás, por ejemplo, yo tengo un grupo de chat con mis amigos y algunos dicen, no, pero vivo ese partido como si fuera un amistoso. Y puede ser que tengas esa sensación del sinsabor, pero no puedes decir. Pero no podemos decir que esto es un amistoso. Además, Australia está con muchísimas ganas de ganar. Nosotros tenemos que terminar, se tiene que terminar un mundial de la manera, de una manera muy buena y celebrando. Hemos anotado ya el gol de Perú al fin. Es más, de las 32 selecciones, 30 han anotado goles. Solo faltaba Costa Rica y Perú. Finalmente, Perú ya anotó el gol. Así que vamos a ver qué Costa Rica. Y creo que la selección también se lo merecía por cómo totalmente, había jugado. De hecho, a mi parecer, la selección de Dinamarca no va a dar la talla en los octavos de final por cómo ha venido jugando, ¿no? Si te das cuenta, ha firmado el empate contra Francia, colocando suplentes, contra Perú ganó en una jugada puntual que tuvo. Yo sé que el fútbol no es de merecimientos y muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Pero, a ver, dándonos cuenta de cómo han venido jugando las selecciones por ahí, quizás Perú tranquilamente ha podido estar en segundo lugar, ¿no? Por supuesto, Perú tenía completamente los argumentos, lamentablemente. El fútbol se gana con los goles, los goles no llegaron, la pelota no entró, ocasiones han habido, oportunidades han habido, lamentablemente no se pudieron concretar. Dinamarca, obviamente, vamos a ver cómo es que llega, digamos, a los octavos. Van a haber duelos bastante importantes. Probablemente enfrente a Croacia, bueno, con esto, para mí ya enfrentaría a Croacia, ¿no? Ya sí, tiene y Croacia bueno, en toda realidad la Croacia primero. Es un equipo que está viniendo muy fuerte, y viniendo de ganarle a una Argentina por 3-0 con goleada, están imparables. Ahora vamos a pasar a revisar lo que ha sido, han quedado definidas las dos llaves. Así es. ¿No? Tanto para la selección de Rusia, que ya sabemos que el local va a enfrentar a la selección de España. De España. Un partido bastante complicado para los anfitriones, sobre todo teniendo en cuenta el nivel que mostraron contra Uruguay. No sé si ya tenían la mentalidad de que por ahí iban a clasificar y que estaban un poquito más tranquilos, pero no se vio un buen nivel de la selección de Rusia y tampoco se vio un buen nivel de España, ojo, porque España no es esa máquina demoledora que hemos visto en otros encuentros. Marruecos lo hizo sufrir hasta el final y si no es por Marruecos esa jugada mereció más incluso que en otros partidos, no solamente en esto. Marruecos mereció más en los tres partidos. Exacto, en los tres también, partidos. No tenía mucha suerte. Tranquilamente Marruecos pudo haber terminado con 9 puntos, de verdad, porque a ver, contra Irán se falló muchísimas opciones, ocasiones de gol y al final es un autogol. Contra la selección de Portugal dominó los 90 minutos y de no ser por ese gol contra Cristiano probablemente hubieran quedado con también un punto. Con un punto, y en este partido iban ganándolo y tranquilamente tuvieron opciones para concluir 3-1. Como dice nuestra productora, el Perú del Irán. Sí, de verdad que sí. Ha demostrado un buen juego. Amrabat complicó durante todo el partido a la defensa española. Tuvo 2 palos, lamentablemente, para la selección de Marruecos. Y España al final con un gol de Iago. No, han dado mucho la talla y de hecho se esperaba un poco más. Pero sí, vamos a revisar estos octavos cómo quedan, porque las llaves ya se empezaron a armar. Y los primeros partidos los vamos a tener el sábado. Así que el vamos día a ver sábado 30. El informe.
En un final de infarto, España se quedó con el primer lugar del Grupo B del Mundial. La Roja remontó dos veces contra Marruecos y terminó consiguiendo un empate 2-2. Los africanos abrieron el marcador a los 13 minutos a través de Khalid Boutaib. 6 minutos después, Isco igualó las acciones. Youssef En-Nesyri volvió a sacar diferencias para los marroquíes a los 81, pero Iago Aspas marcó el empate definitivo en los descuentos. Hasta ese momento clasificaba en segundo lugar, porque Portugal vencía a Irán por 1-0 con gol de Ricardo Quaresma. Pero en el tiempo añadido, Karim Ansari Fard marcó de penal el empate para los iraníes y le devolvió el primer puesto a los españoles. Pese a no convertir, Cristiano Ronaldo fue protagonista. Primero falló un penal y más adelante se salvó de la expulsión luego de que el árbitro consultara al videoarbitraje. En octavos de final, España enfrentará al local Rusia, mientras que Portugal chocará con Uruguay. Bien, Ale, con esto hemos llegado entonces al final del bloque deportivo. Todavía no inicia el segundo tiempo del Perú-Australia. En minutos nada más ya está comenzando el segundo tiempo y esperemos que siga con victoria de la selección peruana y que podamos gritar más goles. Así es, como recordamos, Francia continúa 0-0 con Dinamarca. Se va a iniciar la segunda parte también del cotejo. Y luego a la 1 de la tarde, Argentina contra Nigeria y Croacia. Y Croacia contra Islandia. Croacia contra Islandia, pues en también la definición del otro grupo. Con esta información los dejamos y nos reencontramos el día de mañana. Veremos si eliminan o no argentinos, si pasa la albiceleste al final sufriendo, ¿no? Con esto regresamos el día de mañana.